Buenas, ¿cómo están? Encontrándonos en nuestro espacio de Natura Estética para todos ustedes. Compartimos hoy nuestro espacio de los diversos servicios que tenemos para ustedes ofrecerles en nuestra ciudad de Santa Lucía. Pueden agendar día y hora el celular que aparece en pantalla. Recuerden que la primera consulta es sin costo para conocer el lugar y asesorarse sobre los distintos servicios y luego se les realiza un plan específico para cada situación en particular. Dentro de los tratamientos que trabajamos, contamos con servicio para reducción de peso corporal, grupos de apoyo 2 días de la semana, para poder allí, perdón, 2 días mensuales, para poder reencontrarnos y poder de esa manera ayudarlos a este tratamiento tan específico, donde ustedes tienen un fortalecimiento y un enriquecimiento de todo lo que enseñamos y de todo lo que aprendemos en los controles nutricionales en forma grupal. Comparten con sus compañeros y también trabajamos diferentes experiencias donde a cada uno de ustedes los enriquece y los motiva también para continuar con estos tratamientos. Son tratamientos de procesos de mediano tiempo, no son en forma muy rápida para que la persona también pueda adquirir hábitos, tenga un buen estilo de vida, se insiste en eso para darle un apoyo y contención a la persona y que pueda de esa manera cumplir con el tratamiento. Y bueno, y también, además de eso, ofrecemos otros servicios que a medida que la persona va bajando de peso, puede también para motivarse incluir, por ejemplo, tratamientos reductores. Puede realizar el masaje reductor, remodelador, a medida que va bajando, para que desde el punto de vista estético pueda sentirse bien, a gusto con su cuerpo, y también de esa manera motivarse y seguir con este tratamiento para la reducción de peso. También contamos con, dentro de los tratamientos corporales, drenaje linfático para retención de líquidos, para prevención de varículas y lo que tiene que ver también con celulitis y electrodos para tonificar áreas específicas. También incluimos tratamientos faciales, limpieza con ultrasonido, es una limpieza profunda de espinillas o puntos negros y también algunas recomendaciones para personas que tengan acné o rosácea, tratamientos con alta frecuencia, donde allí también se trabaja paratología. También incluimos pilates, que como ustedes pueden ver en la imagen, tienen múltiples beneficios, las inscripciones siguen abiertas en Natura Estética para todos ustedes. Allí realizamos clases 2 días de la semana durante 1 hora, donde podemos ver beneficios como mejorar la flexibilidad y resistencia del cuerpo, fortalecer la espalda, eliminar tensiones, sobre todo a nivel de cuello y hombros, fortalecer las piernas, favorecer el sistema sanguíneo, levantar y moldear los glúteos y fortalecer toda la parte de columna vertebral con ejercicios específicos de columna, incluso para personas que tienen afecciones a nivel de columna, hiperlordosis y otras afecciones a nivel de columna que Pilates tiene para cuidar y para ofrecerles a ustedes. Los grupos son reducidos, totalmente personalizados, donde ustedes allí pueden tener la máxima atención justamente para que este ejercicio se pueda realizar como se deba realizar, con los cuidados necesarios para cuidar todo el cuerpo en general y es una conexión de cuerpo y mente porque les ayuda también a concentrarse en el ejercicio y a tomarse esa hora de clase como para ustedes y también salir un poco de las tensiones del día y concentrarse en un ejercicio que en todo lo que mencionamos tiene sus múltiples beneficios. Bueno, en el día de hoy traje para compartir con ustedes un tema de interés que es el tema de las proteínas. Muchas veces dicen que necesitamos comer pollo, carne, pescado para cumplir con las proteínas, pero también tenemos que tener en cuenta que personas que son vegetarianos o que son veganos y que incluyen una alimentación sin carnes también pueden incorporar estas proteínas y no necesariamente tienen que aportarla desde las carnes de origen animal. Las proteínas vegetales son incompletas si se consumen en forma aislada, como por ejemplo si consumimos un plato de lentejas o si aparte consumimos un plato de arroz. Pero si combinamos estas proteínas durante el día en distintos platos, por ejemplo, durante almuerzos y cenas, al sumar proteínas de lentejas, proteínas de arroz y proteínas de otros cereales, lo que ayuda es a completar las proteínas y pasa a ser una proteína completa que es muy similar a las características de una proteína de origen animal. Las proteínas de origen animal son completas porque tienen aminoácidos que son esenciales, que el cuerpo no produce y que por lo cual al aportarlo con la dieta ayuda a agregar todos esos aminoácidos que no podemos producir en el cuerpo.
Cuando consumimos algo vegetal, sucede que el vegetal tiene menos proteínas del animal y no la tiene en tal concentración. Por eso es que combinando muchos de los vegetales en mucha variedad, hace que al sumar un poco de cada vegetal, la proteína final resulta ser completa, como en el caso de una carne, o de un pollo, o de un pescado. Por ejemplo, los 8 vegetales proteicos más conocidos y que tienen un gran poder para aportar estas proteínas completas son el amaranto, la espinaca, los garbanzos, las alubias, la soja, los pistachos, están dentro de los listados de proteínas que más proteínas tienen de origen vegetal. Es importante también ver que la necesidad de tomar alimentos de origen animal o de combinar vegetales en el mismo plato es un mito que ya debería estar superado. O sea, siempre tenemos que ver de dónde sale ese mito y tratar de informarnos sobre por qué se está transmitiendo esa información y conocer, como yo les decía, la respuesta exacta como la que les decía ahora. Las lentejas, por ejemplo, tienen un poquito menos de metionina que el resto de los aminoácidos esenciales. La metionina es un aminoácido esencial. Y los cereales tienen menos lisina y treonina. Por eso se dice que al tener menos cantidad, combinándolos de las dos maneras, por ejemplo, los cereales como el arroz y las lentejas, hacen que el plato termine siendo completo, o sea, termina siendo una proteína completa porque uno de los alimentos vegetales se complementa con el otro. Eso es algo muy similar a que si comiéramos pescado, huevo o carne en una dieta habitual. Esto es importante para los veganos y vegetarianos que muchas veces consumen alimentos que no son de origen animal y que por lo cual tienen que cubrirse solo con vegetales. Es una aclaración para que ustedes tengan y para que tengan una noción de los mitos que a veces andan a la vuelta y que también tenemos que evitar transmitir esta falsa información. Bueno, en el día de hoy también traje para compartir con ustedes, aparte de todos estos mitos y de todo lo que es de alimentación, alimentos para los resfriados, para la prevención y para reforzar el sistema inmunológico. La prevención implica combatir infecciones y estimular las defensas del organismo para fortalecer la salud y, por lo tanto, estar a punto con el frío, ¿no? Cuando vienen meses de invierno o meses de más frío. El sistema inmunitario tendrá, según lo que vayamos a comer, más capacidad de prevenir los resfriados. Por eso necesitamos alimentos tibios, calientes y empezar a disminuir la cantidad de alimentos crudos, porque esa manera es que reforzamos el sistema defensivo y de esa manera mejoramos todo lo que es el sistema inmunitario. Por ejemplo, los alimentos que protegerán están dentro de lo que es, por ejemplo, el ajo. Son uno de los que tienen más acción antibiótica. También moviliza la energía, saca el frío del organismo y también debemos consumirlo crudo y machacado cuando queremos obtener máximas propiedades del ajo. También el tomillo es una planta que refuerza el sistema inmunitario, previene las infecciones por virus, reduce la fiebre, calma la tos, favorece la expulsión, el exceso de moco y también se puede tomar el tomillo en infusión. Son otra de las propiedades que el tomillo tiene para ustedes ofrecer. En Natura también ofrecemos concentrados de ajo y tomillo para favorecer la presión arterial. Todo aquel que consuma estos suplementos disminuye y mejora en el tiempo la presión arterial, lo que hace que sea un suplemento natural para no depender de tanta medicación. Está dentro de los suplementos nutricionales recomendados los concentrados de ajo y tomillo. También dentro del ajo y tomillo combinado mejora lo que es la parte circulatoria y, como les decía, refuerza todo el sistema inmunológico. Otra de las características, las mandarinas, que además de aportar vitamina C, actúa en el sistema digestivo, inmunitario, y también se puede combinar con la piel y con una ramita de canela, también como propiedades dentro de las que refuerzan el sistema inmunológico. El nabo también, que es un alimento que aporta fibra, actúa como prebiótico para mejorar la flora intestinal, es una de las verduras que se pueden agregar en sopas o en verduras hervidas. La cebolla también por sus propiedades antibióticas, no es un sustituto, sino que agregarlo como para la prevención de afecciones a nivel respiratorio y de pulmones, ya que lubrica y tonifica el sistema respiratorio. Y también tenemos otras como son la pera, que es otra de las variedades de fruta que también protege los pulmones e intestinos y es ideal para hidratar las mucosas, además de tener mucha fibra y mejorar el tránsito intestinal. Y el coliflor, una de las más importantes porque son ricos en minerales y agua, para prevenir también los resfriados, es ligeramente dulce
y también tienen la propiedad de combinarse y de cocinarse de diferentes maneras dentro de las verduras y de las ensaladas que queramos elaborar. Todos estos productos, importante que tratemos de incorporar para justamente prevenir resfriados en épocas del año y también para reforzar las defensas. Otra de las cosas que tenemos que intentar en estos periodos es evitar sobrecargar el sistema digestivo y la función hepática, la función del hígado. Ahí tenemos que cuidarnos de lo que es sal en exceso, aditivos, grasas de mala calidad, alcohol, azúcares procesados, y de esa manera prevenimos también catarros y resfriados, porque estos alimentos procesados favorecen todo lo que es la parte de sobrecargar el estómago y también de esa manera actúa sobre el sistema de defensas. Bueno, todo esto que les mencionaba era para épocas como por ejemplo otoño, invierno. También durante otras épocas hay que cuidarnos, pero sobre todo reforzar en estas épocas del año que los resfriados y todo lo demás es más común. Bueno, en el día de hoy también para compartir con ustedes traje una receta para que ustedes puedan ver y compartir. Dentro de las recetas que tenemos hay una que en este caso se llama ceviche de champiñones y aguacate. El aguacate lo pueden sustituir por palta. Ingredientes para 4 raciones de la receta. La preparación lleva 15 minutos. Lleva 400 gramos de champiñones, zumo de limón, ají picante a gusto, 20 gramos de apio picado, 2 dientes de ajo picado, un puñado de hojas de cilantro picado, 45 mililitros de aceite de oliva, una cucharadita de sal, un aguacate o palta, que es lo mismo en este caso, un puñado de rúcula y un puñadito de remolacha. ¿Cómo se realiza el ceviche, que es como una ensalada? Lava y corta en rodajas los champiñones y los macera durante una hora con el zumo, el ají, el apio, el ajo, el cilantro, el aceite y la sal. Una vez que estén macerados los champiñones, mezclarlos con la palta cortada en cubos y servir a continuación en forma de timbal. Puede culminar el timbal colocando unas hojas de rúcula y también con la remolacha, con los agregados de remolacha por arriba de esta ensalada fresca, que también puede ser opción, sobre todo de almuerzo, porque tiene mayor cantidad de aceite, por lo cual evitamos mucha cantidad de aceite en la noche. Sí se puede incluir, por ejemplo, como un acompañamiento en alguna de los almuerzos con alguna carne o con alguna proteína que ustedes quieran acompañar. Bueno, hablando de alimentación, Viví Comidas tiene para todos ustedes ofrecerles comidas frescas, livianas, naturales, menú para personas sanas y también para dietas especiales, para personas que tengan que hacer tratamiento, diabéticos, hipertensos, personas con afecciones renales. La ubicamos en nuestra ciudad de Santa Lucía, en Roosevelt 33, al teléfono 4334-9034. También contamos con el servicio de almacén natural en 25 de agosto en nuestra ciudad de Santa Lucía, al 4334-8854. Allí pueden encontrar diversidad de productos como espolen, lecitina de soja, harinas integrales, harina de maíz orgánica, fitoestrógenos, maca, harina de lentejas, garbanzo, quinoa, alpiste para diabéticos, levadura de cerveza, harinas integrales finas y gruesas y preparados para celíacos, entre otras variedades que Almacén Natural tiene para ustedes ofrecerles. Soda Nantia, también rica, pura y natural, la pueden pedir al 4334-6796 en nuestra ciudad de Santa Lucía para acompañar la mesa de ustedes de todos los días en variedad de aguas en distintas presentaciones, agua con gas y también agua sin gas en las opciones que ustedes deseen incorporar. También contamos con el servicio de LG Mecánica Automotriz, cambio de suspensión, mantenimiento preventivo, cambio de aceite, correas distribuidoras, inspecciones de frenos y filtros, fallas eléctricas, burros de arranque, fallas mecánicas, nafta y diésel, escáner automotriz y también trabajos a domicilio ante cualquier inconveniente que se le presente al vehículo. Al 092-883-929 ubican a LG Taller Mecánica Automotriz. Contamos también con el servicio de Gerardo Barceló y Evangelina Barceló Abogados, juicios laborales, sucesiones, desalojos, divorcios, cobro de documentos, defensas penales, atención martes y jueves en el horario que aparece en pantalla, en Benito Nardones 133, al teléfono 4334-6487 o al celular 099-497-197. También contamos con Mercería de la Plaza en nuestra ciudad de Santa Lucía, La Valleja, Casi Artigas, al teléfono 4334-5012, reparación de costuras,
mercería, lanería, apliques, repuestos de máquina de coser según muestra y también prenda carters, que son prendas para bebés de hasta un año en mercería La Plaza. Jenny Peinado fue quien hoy me peinó en nuestra ciudad de Santa Lucía al 4334-8822. No requieren de reserva previa, realiza distintos tratamientos como botox capilar, hidrocauterización, también para quinceañeras y bodas y sin reserva previa, en un lugar nuevo y confortable para todos ustedes, renovado del lugar de Jenny Peinados. Atiende días lunes de 15 a 20 horas, martes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 20 y sábados de 9 a 20 horas en horario de corrido. El teléfono es el que aparece en pantalla. Bueno, presenta este espacio Natura Estética para todos ustedes en nuestra ciudad de Santa Lucía. Agradecemos a todos y nos encontramos en el próximo programa.